Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y Entel, fibra Wi-Fi. Presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. Hay buenas noticias. La PGU amplió su cobertura beneficiando a más chilenos y chilenas. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años, consulta por los requisitos de la PGU y solicítala en sucursales Chile Atiende o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Con la fibra Wi-Fi Entel tienes velocidad y calidad en toda tu casa. Velocidad como cuando nadie quiere lavar los platos o cuando se esconden para no pasear al perro. Entel Fibra Wi-Fi te da esa velocidad y estabilidad asegurada en toda tu casa, siempre. Planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl. Entel, contigo en todas. En Super Zoo ahorra llevando más por menos, solo por pocos días. Alimentos seleccionados de perro y gato con 30% de descuento en la segunda unidad. Royal Canin, Leonardo, Dog Stream, Salvaje, Fit Fórmula y más. ¡Super Zoo! Es hora de noticias aquí en Quinta Visión Televisión y, por cierto, del resumen informativo con lo más importante que nuestro departamento de prensa ofreció a ustedes en la edición estreno, siempre de lunes a viernes a las 20 horas. Gracias por la sintonía. Le invito a que nos acompañe. Bajo el nombre de Regiones Más Fuertes, ingresó a tramitación en el Congreso Nacional el esperado proyecto de Ley de Rentas Regionales. Era una iniciativa largamente esperada por las regiones y ya fue ingresada al Congreso Nacional por el Ministerio de Hacienda para su tramitación. El proyecto de ley de rentas regionales, llamado Regiones Más Fuertes, comienza a convertirse en realidad. Uno de los aspectos destacados tiene que ver con el financiamiento de las regiones a través de los gobiernos regionales. Del lado de los ingresos, contempla la posibilidad de que los gobiernos regionales fijen tasas y cobros a ciertas materias que son de su responsabilidad. Al mismo tiempo modifica o establece un régimen de actualización de las fórmulas de distribución de recursos a las regiones, establece un nuevo fondo de equidad
regional y regula de mejor manera cómo se van a transferir recursos del gobierno central a los gobiernos regionales. Otro de los ámbitos que integra esta iniciativa es la descentralización fiscal con mayores atribuciones para los gobiernos regionales. El lado presupuestario va a establecer un régimen presupuestario propio de las regiones, de tal manera de que en las leyes de presupuesto solamente van a contemplar los aportes del gobierno central, los aportes del fisco a los gobiernos regionales, pero toda la gestión presupuestaria, la distribución de los presupuestos, la gestión de los mismos va a estar en manos de los gobiernos regionales con una serie de decisiones que van a tomar los propios consejos. Finalmente, se mejorarán los mecanismos de transparencia, control y probidad en el uso de recursos fiscales. En materia de transparencia y de rendición de cuentas, fortalece los mecanismos de consulta con la comunidad regional, establece la obligatoriedad de tener un plan financiero de mediano plazo que enmarque su gestión, también el establecimiento de reglas fiscales regionales y mecanismos fortalecidos de rendición de cuentas, de acceso a la información, de entrega de información y de evaluación de los problemas de los gobiernos regionales. Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, calificó como un avance muy positivo la presentación de este proyecto de ley que apunta a la descentralización fiscal. Este proyecto entra en discusión y esto significa que vamos a poder capturar una mayor renta precisamente para nuestras regiones. La ley de rentas regionales tiene por finalidad precisamente profundizar el proceso de descentralización fiscal, crear un fondo de equidad territorial, el poder capturar una renta que hoy día no estamos capturando de manera tal de tener mayor autonomía financiera y por tanto esta es una muy buena noticia. Finalmente, desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, calificaron este proyecto de ley Regiones Más Fuertes como uno de los pasos más relevantes en materia de descentralización en las últimas décadas. Nuestra región será la segunda en el país que recibirá mayor cantidad de ingresos por concepto de proyecto de royalty minero que fue despachado a ley luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la iniciativa presentada por el gobierno. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el diputado PS por el Distrito 6, Nelson Venegas, explicaron. Este es un proyecto que va a permitir que el Estado aumente su participación en las rentas económicas de la minería del cobre y por otro lado va a permitir distribuir un tercio de esos recursos a todas las regiones del país, a las comunas mineras más afectadas por la actividad minera en su territorio y a 302 comunas que son las de menores recursos, mayor dependencia del Fondo Común Municipal. Esto significa que las riquezas del cobre van a poder ser compartidas tanto por quienes albergan las faenas mineras como por comunas de todo el país que van a poder ver en su propio financiamiento esa fuente de ingresos proveniente del cobre, lo mismo para las regiones. Por otra parte, cierto, este es un proyecto que en la parte tributaria fue perfeccionándose de manera de poder compatibilizar la búsqueda de una mayor participación del Estado en las rentas del cobre con un ambiente y un régimen tributario que permita mantener el desarrollo sostenible de esta industria con nuevos proyectos de inversión, muchos de los cuales han estado a la espera que se resolviera este tema. Hoy día podemos decirle también a la industria minera, es cierto que va a tener que pagar mayores impuestos, pero ya sabe cuáles son los impuestos que va a tener que pagar. Primero logra generar un consenso prácticamente mayoritario en el Senado. Luego, la votación que se obtuvo acá en la Cámara también es muy importante y muy potente. Y lo más importante, que por primera vez existe una política pública real y concreta que descentraliza la economía. Por primera vez los grandes logros económicos van a llegar en términos concretos a cada una de las comunas y a cada una de las regiones de nuestro país. Municipalidad de Limache y Carabineros firmaron convenio de colaboración para seguir fortaleciendo la seguridad pública en la comuna. Un importante avance en materia de resguardo de sus vecinas y vecinos implicará que los vehículos de seguridad pública de Limache realizarán sus patrullajes preventivos y reactivos con un carabinero y tres inspectores municipales, con la finalidad de prevenir delitos y realizar fiscalizaciones en las calles. Tenemos nuestra unidad de seguridad pública,
pero claramente hay ciertas limitaciones legales que un funcionario de Carabineros no tiene, como por ejemplo desarrollar detenciones, poder generar un trabajo de persuasión directo en el caso de las incivilidades, y eso respalda y apoya el trabajo que nuestros funcionarios municipales desde el nivel de la inspección pueden desarrollar. Hoy día lo que va a pasar es que en nuestros vehículos municipales va a haber siempre un funcionario de Carabineros acompañando para poder generar condiciones de operación mucho más efectivos y mucho más eficientes. El convenio OS-14 entre Carabineros de Chile y la Municipalidad de Limache formaliza el compromiso de un trabajo colaborativo y coordinado entre ambas instituciones en materia de seguridad. Lo que viene a refrendar este convenio son las capacidades operativas tanto de nuestra institución como del municipio, y el propósito fundamental es compartir los patrullajes mixtos. ¿Y cuál es la fortaleza de ese patrullaje? Justamente llegar a escuchar los problemas que muchas veces a nuestras instituciones están invisibilizadas porque tal vez no son tan trascendentales, o algunos pueden pensar que no son tan importantes. Y es ahí el problema, donde muchas veces el vecino tiene un problema en particular que no es solucionado y eso impacta directamente en su sensación de seguridad. Este compromiso asociativo busca mejorar los tiempos de respuesta. Habrá una mayor cobertura en el territorio, mayor presencia de medios humanos y logísticos en el cuadrante, con disponibilidad para hacer frente a delitos de mayor connotación social y, finalmente, disminuir la sensación de inseguridad en la población limachina. Ya que nos va a poder permitir aumentar la cobertura, de mejorar la percepción de inseguridad de la comuna, poder generar la toma de denuncias también en terreno, sobre todo en situaciones que le quitan bastante tiempo a Carabineros de Chile, poder trabajar lo que es la violencia intrafamiliar, vulneración de derechos, todas esas situaciones que la verdad es que necesitamos potenciarla, necesitamos el trabajo colaborativo, y esta firma de convenio nos va a permitir eso. El convenio OS-14 se suma a otras colaboraciones que, desde hace un tiempo, mantiene Carabineros y la Municipalidad de Limache, como son Paradero Seguro y el sistema detector de placas patentes robadas. Pescadores artesanales de Quintero y Puchuncaví interpusieron un recurso de protección en contra de la construcción de una planta desalinizadora aledaña a la bahía de Quintero. En el frontis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se reunieron dirigentes de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, junto con representantes de los 7 sindicatos que la componen y su equipo jurídico, para presentar un recurso de protección en contra de la empresa Aguas Pacífico, la cual busca llevar adelante la construcción de una planta desaladora en las costas de las comunas de Puchuncaví y Quintero. Hoy en día concurrimos con nuestro abogado a colocar un recurso de protección para parar este proyecto, porque no puede ser que la envergadura que tiene, son más de 100 kilómetros, que lleva hasta Los Bronces, no tenga definido a un tramo del y sin permiso, derechamente el acueducto. Por lo mismo, aquí hay un deber moral con nuestra bahía, hay un deber ético con nuestra gente. Ya Quintero no resiste más. Nos dicen que van a cerrar Enami, bien, van a cerrar a Egener también, súper bien, pero nos traen otra desaladora. A juicio de la Federación, la empresa actualmente no cuenta con todas las autorizaciones pertinentes para ejecutar el proyecto, por lo cual exigen que se dé la orden de detener las faenas de la futura planta. Como medida externa, los pescadores llevan ya 11 días manifestándose y bloqueando el paso de maquinarias, evitando que se realicen las obras. Esta corte se dé cuenta que efectivamente la Armada no le ha entregado la autorización a Aguas Pacífico para poder realizar estos movimientos de arena, en este caso en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Y que por lo mismo, mientras no se cumplan las condiciones que en esta misma resolución de la Armada están dispuestas, cuya principal es que la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví autorice esta extracción, solicitamos que las faenas se paren. Y es un contrasentido que los vengan a parar una fundición de que por décadas los tiene contaminado la tierra, y hay registros científicos y todo, las tierras ya no dan más de arsénico. Entonces los para la fundición, los da alegría, y resulta que por el otro lado los vienen ahora a contaminar el mar. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Nosotros queremos apuntar a la recuperación, ya no queremos ser más zona de sacrificio, no queremos estar constantemente yendo a buscar a los niños al colegio con desmayo. El sector de Puchuncaví Quintero lleva bastante tiempo en la palestra con variados episodios de contaminación, por lo que los sindicatos no quieren una nueva planta que genere mayores problemas ambientales y estructurales de los que ya presentan. Se indicó además que ya pudieron tener contacto con el gobernador regional Rodrigo Mundaca, que les prometió agendar una futura reunión dentro de sus competencias en la Comisión de Evaluación Ambiental para abordar el tema y medidas de acción. En visita a la Universidad Viña del Mar, el ministro del Deporte Jaime Pizarro destacó
el aporte al desarrollo deportivo nacional de la UVM con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Con un fuerte foco en el deporte, se realizó la tradicional inauguración del año académico institucional de la Universidad de Viña del Mar. El campus Rodelillo fue el lugar elegido, que contó con la asistencia de la comunidad universitaria y la participación especial del ministro de Deportes, Jaime Pizarro, quien fue el encargado de realizar la clase magistral a los presentes. La visita del gobierno se enmarcó además en el importante vínculo que tendrá la entidad universitaria con el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, a través de la disposición de recintos para las selecciones chilenas. Aquí mismo hay deportistas que han estado entrenando para los Juegos y que me parece muy valioso, digamos, esta convivencia entre lo académico y la competencia, la preparación. Lo tercero es que aquí también va a ser un centro de entrenamiento durante los Juegos, así que creo que es muy virtuoso lo que acá se produce y agradecemos enormemente la disposición que la Universidad de Viña del Mar ha tenido. Los Juegos, que se realizarán durante los meses de octubre y noviembre, convocarán la participación de más de 8.000 atletas en 39 deportes panamericanos y 17 parapanamericanos. En la región de Valparaíso serán 7 las competencias que se disputarán, de las cuales destacan el fútbol femenino y masculino, triatlón, balonmano, canotaje, entre otras. La Universidad Viña del Mar también tendrá implicancia en las competencias, ya que 9 de sus alumnos y equipo técnico participarán en diversas disciplinas. Nosotros como universidad hemos tenido en otras oportunidades, hemos recibido acá deportistas, hemos preparado deportistas para entrenar para competencias de elite, por lo tanto sabemos cómo hacerlo, tenemos los entrenadores y la gente que sabe los temas y lo vamos a hacer de la mejor forma. Nosotros estamos totalmente comprometidos con apoyar este evento y vamos a estar encima para que todo salga muy bien. Nos estamos preparando mucho para esa instancia, mis expectativas son las mayores, obviamente estar en el primer lugar y en el podium, y eso, estamos entrando muy duro para esa instancia, ya que va a ser en casa y vamos a tener toda la energía de Chile ahí. Tengo de todo para poder entrenar y tengo a todo mi cuerpo técnico y eso es lo mejor, o sea, tengo una muy buena instalación para poder realizar todo mi entrenamiento. El ministro realizó una exposición de los principales detalles y objetivos de planificación que han tenido los panamericanos y recorrió los gimnasios que fueron remodelados y reacondicionados a principio de año por parte de la universidad y que estarán disponibles para los entrenamientos de la selección de balonmano, baloncesto, entre otros. Él es mi compañero, estamos atacando para allá. Entregaron a entidades públicas, universidades y municipios inventario de patrimonio inmueble de la región de Valparaíso. En el histórico y rehabilitado Mercado Puerto, este jueves se realizó la presentación y entrega del inventario de patrimonio inmueble de la región de Valparaíso. Los documentos corresponden a una actualización de 13 tomos que identifican y catastran el estado de los bienes culturales inmuebles o áreas de valor construidos en la región. Este era un inventario que no se actualizaba hace 20 años aproximadamente en el país. Es un trabajo que lideró el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Arquitectura a nivel nacional. En todo el país se hace una evaluación y un levantamiento, una actualización del inventario del patrimonio, que es algo del patrimonio inmueble, que es algo fundamental para poder hacer políticas públicas, para poder desarrollar proyectos a futuro, para conocer el catastro de lo que tenemos. El trabajo de investigación presentado en los libros fue entregado a entidades públicas, universidades y municipios. Además, logró dar cuenta de un total de 2.751 inmuebles y 319 áreas inventariadas, destacando las autoridades el aporte de este tipo de información como un componente para la sostenibilidad del patrimonio. Cada uno de los inmuebles o áreas, porque también incluye algunas áreas de interés patrimonial, tienen una ficha que los acompaña, que es como un RUT, en el fondo, partiendo con un código y luego más adelante se detalla la situación en la que se encuentra, la materialidad predominante, el sistema estructural predominante, la superficie, la propiedad. Gran parte del inventario, o sea, de los inmuebles son residenciales, entonces también hay un aspecto que nos lleva a preguntarnos cómo rescatamos propiedad privada patrimonial. Los 13 tomos estarán disponibles y con libre acceso a la ciudadanía, tanto los libros físicos como sus versiones digitales, que se pueden ver y descargar en el sitio web de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
En la oportunidad, se indicó también que el registro no solo cumplirá la función de un recopilatorio ordenado, sino de igual manera como una herramienta de trabajo que contribuirá a la hora de tomar futuras decisiones en ámbitos de desarrollo y medidas de recuperación, conservación y puesta en valor de inmuebles, áreas y sitios de la región de Valparaíso. Ante el bajo porcentaje de personas inoculadas y la proximidad del periodo invernal, la autoridad sanitaria reforzó la campaña de vacunación en contra de la influenza y el COVID-19. Al respecto, la Seremi de Salud y el gerente general de EFE señalaron. Ellos han dispuesto de los espacios físicos, ¿cierto?, para que incentivemos la vacunación. Hoy día estamos con más de un 50% de la vacunación contra la influenza, ya con la meta del 50%. Entonces, el llamado a las personas es a seguir cuidándonos, a que vayamos a vacunarnos, no solamente con la influenza, sino que también con la dupla. Aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación contra el COVID, es importante vacunarnos. Estamos a puertas, efectivamente, como usted lo indica, de el invierno y de las campañas de invierno, y el llamado es a seguir cuidándonos, a no exponernos en los espacios cerrados, usar mascarilla, alcohol gel, lavado de manos frecuente. Y agradecemos también que hoy día estamos con el equipo de la Seremi de Salud en una presencia de territorial, ¿cierto? Y con esta campaña territorial de vacunación para incentivar la vacunación y traer la vacunación también a los espacios en que la gente más frecuenta. Así es que agradecer también este trabajo y llamar que ojalá sigamos vacunándonos. Nosotros estamos muy contentos de poder disponer los espacios para que se puedan realizar estas campañas en conjunto con la Seremi de Salud, que va justamente en la medida de poder apoyar el tema de la seguridad pública y sobre todo en estas campañas de vacunación y en distintos otros tipos de campañas que se puedan realizar a través de nuestras instalaciones y mecanismos de difusión que tenemos acá en nuestra red de pasajeros de EFE Valparaíso. Y en ese sentido, recordar que estamos hoy día con este punto de vacunación acá en la estación Puerto. El 30 de mayo nuevamente se va a establecer este punto de vacunación acá, porque precisamente son donde los lugares donde más transita la gente y que pueden acceder rápidamente, ¿no es cierto?, a estos centros de vacunación. También recordar que EFE, ¿no es cierto?, nuestro sistema de pasajeros nos puede llevar a distintas comunas y a distintos lugares de los puede acercar a los distintos puntos de vacunación y a los centros de salud para que puedan llegar, ¿no es cierto?, y transportarse de una forma segura y tranquila. Inauguraron la ampliación a doble calzada de un tramo de 4 kilómetros del camino troncal San Pedro de la Ruta 62, que mejora las condiciones de conectividad de esta y de las comunas aledañas. Obras de ampliación a doble calzada y seguridad vial implicó el proyecto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas en la Ruta 62 de Quillota, conocido como Camino Troncal San Pedro. Además, los trabajos incluyeron la instalación de 4 semáforos, reductores de velocidad, paraderos con sus burladeros, señaléticas de seguridad vial, entre otras. Los trabajos inaugurados este martes, conocidos como Nueva Condel, mejoran el flujo vehicular y entregan mayor seguridad a peatones, automovilistas y ciclistas en el tramo del contrato. A lo largo del trazado, 4 kilómetros, se construyeron 12 paraderos que cuentan con su respectivo refugio peatonal y burladero y señalización. Además, se potenció la seguridad vial con vallas peatonales, 8 balizas y dispositivos de aquietamiento de tránsito, como lomos de toro y pavimentación de alta fricción. También se instalaron 3 semáforos ubicados en calle Pintor Subercazot, paradero 3 y paradero 7. Asimismo, se realizó un cambio de luminarias a LED solar y el contrato incluyó el traslado de 3 especies de palma chilena al Jardín Botánico. En la oportunidad, el Seremi de Obras Públicas señaló que hay un proyecto de prefactibilidad para seguir con doble calzada hasta Limache, y lo más probable es que se incorpore el diseño y los estudios de ingeniería en el presupuesto sectorial del año 2024. En el ámbito judicial, declararon culpable al denominado abogado del metanol por los delitos de homicidio consumado y frustrado. Solicitud de condena. Un veredicto condenatorio dictó este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar en contra de Ricardo González Latorre, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado, uno de ellos en grado consumado en la persona de Natalia Vélez y el otro frustrado en perjuicio de Luis Olivares, ilícitos perpetrados en 2018 y 2012 en las comunas de Quilpué y Villa Alemana respectivamente. Además, el tribunal hizo mención, como pruebas, de otros 2 hechos similares en contra del abogado ocurridos en 2004 y 2016 que no fueron parte de esta causa.
Cuña. Satisfacción por el trabajo hecho. Creemos que el tribunal recogió todas las pruebas y le otorgó credibilidad plena a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y justifican claramente, dado la gravedad de los crímenes y para la tranquilidad de la sociedad, que se aplique, digamos, en definitiva la condena que nosotros pedimos. También se reconoce la declaración de víctima de otros ilícitos también cometidos por este mismo imputado y el veredicto condenatorio por los dos hechos por los cuales el Ministerio Público presentó acusación, dos homicidios calificados en grado reiterado. El hombre de 60 años, conocido como el abogado del metanol y cuya defensa esgrimió la figura de irreprochable conducta exterior, usó ese químico para matar a sus víctimas, con el propósito de cobrar sus seguros de vidas, de acuerdo a lo establecido en la investigación. Pese a esto, el tribunal absolvió a González Latorre de la responsabilidad que le fue imputada por el delito de fraude al seguro, por estimar que no se reunieron los elementos suficientes para acreditar la conducta delictiva en este ilícito. Nosotros no reconocemos la circunstancia atenuante y reprochable la conducta anterior, sobre todo teniendo presente que durante la audiencia de juicio oral hubo un peritaje presentado por la propia defensa en que se reconocía que había una condena anterior, si bien no se individualizaba la condena, se establecía aquello, y además el hecho de que el tribunal otorgó plena credibilidad a la declaración de Consuelo Cádiz, que es la víctima del homicidio de su madre del año 2004, y Cristian Montesino, que es el homicidio de su hermano del 2016, lo que dan cuenta de que había una conducta anterior que no estaba exenta de mácula, sino que era exactamente lo contrario, una conducta reprochable. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, la lectura de la sentencia se realizará el próximo jueves 25 de mayo a las 13 horas, solicitando al Ministerio Público la pena de cadena perpetua calificada, mientras que su defensa espera que sea absuelto. Ahora en la quinta región, fibra Wi-Fi Entel, velocidad y calidad en toda tu casa. Planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl o llamando al 800-360-131. Hasta aquí entonces nuestra síntesis informativa de Quinta Visión Noticias. Gracias por su sintonía. Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y Entel, fibra Wi-Fi, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino.
Con la fibra Wi-Fi Entel tienes velocidad y calidad en toda tu casa. Velocidad como cuando nadie quiere lavar los platos o cuando se esconden para no pasear al perro. Entel Fibra Wi-Fi te da esa velocidad y estabilidad asegurada en toda tu casa. Siempre. Planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl. Entel, contigo en todas.